Ernesto Valverde no rechazó analizar, en la rueda de prensa previa a recibir al Valladolid en el Camp Nou, el partido disputado por Frenkie de Jong el pasado miércoles ante el Real Madrid. El Ajax, en la ida de los octavos de final de la Champions, perdió 1-2 frente al conjunto blanco, pero los de Erik ten Hag fueron superiores, mandando en la posesión y creando ocasiones suficientes como para encarar la vuelta con más garantías de pasar de las que dice el marcador final. Uno de los protagonistas del encuentro fue el centrocampista Hakimi, jugador a partir de la próxima temporada del Barça. De Jong jugó un buen partido y demostró carácter, personalidad y talento enfrentándose a un rival poderoso que no amedrentó al holandés. Valverde dijo de él que se compromete con el juego, no le quema el balón, asume una responsabilidad importante en su equipo, encara al contrario. El Barça ha cerrado un fichaje estratégico por el que apostaban la mayoría de grandes clubes europeos.